Ahí está la recomendación para que la tome en cuenta. Por otra parte, es uno tras otro, así tal cual. Estoy hablando de los grandes baches que están denunciando los vecinos en el municipio de Tlaquepaque. Las afectaciones son sobre periférico y cada día los automovilistas deben maniobrar para poder esquivarlos. Vea usted. Otro y otro. Son los vehículos que, aunque quisieran, no pueden esquivar los enormes baches que se encuentran en la lateral del periférico, a su cruce con la calle López Cotilla en Tlaquepaque. Son más de 100 metros de pavimento que están en muy malas condiciones. Sí, hace falta que los arreglen, sí. Sí, están demasiado grandes y feos ahí. Y uno tras otro. Están seguidos y no, pues anda uno ahí esquivándolos. Los únicos carriles buenos son los centrales. Pero pues toda la lateral pues anda así. Mucho bache. Pues en algunas zonas, ¿no? En una zona está bien, otras no. Y como si fueran hermanitos, uno tras otro, así se encuentran decenas de baches que invaden la lateral del periférico, aquí en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Aseguran los ciudadanos que no hay llantas o suspensión que aguante caer en estos cráteres. No, pues sí, la riegan ahí a ver baches porque maltratan el carro y... Sí, está mal. Sí. Además del pavimento en mal estado y como si fuera poco, muchos automovilistas toman la lateral hasta en sentido contrario. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Cecilia Cerna, Fuerza Informativa Azteca.